Este curso de programación de algoritmos impulsa en el estudiante la adquisición de competencias para la implementación de soluciones tecnológicas e infraestructuras de TI, analizando, diseñando, desarrollando e implementando sistemas a partir de especificaciones y modelos de software utilizando estándares de documentación y programación. El lenguaje de programación impartido es Java, de código abierto, actual y masificado en muchos sistemas de tecnología. Los temas que estudiaremos son cinco. Primero, clases y objetos en Java. Segundo, gestión de excepciones en Java. Tercero, archivos, flujos y serialización de objetos. Cuarto, algoritmos recursivos y quinto, algoritmos sobre arreglos. Buscando lograr el resultado de aprendizaje, identificar y aplicar las estrategias de control de excepciones en flujos de código propensos a fallos. Continuamos en esta ocasión con el tema, manejo de excepciones en Java, con la siguiente agenda. ¿Qué es una excepción y cómo manejarla? Análisis de la jerarquía de la clase, Throwable y Excepción. ¿Cómo, cuándo y dónde usar las instrucciones Trow y throws Y finalmente, ¿cómo generar y usar nuestros propios tipos de excepciones? Para iniciar, definamos qué es una excepción. Una excepción es el hecho de ocurrencia de un error, problema, o anomalía dentro de un flujo de ejecución de un programa que inicialmente se consideraba como normal. Para estos errores o anomalías, Java permite implementar un bloque de manejo de excepciones, el cual logra que el programa no finalice repentinamente al lanzamiento de una excepción. Este bloque de manejo de excepciones inicia con la palabra reservada, TRI, dentro del cual se coloca el código propenso a lanzar excepciones, para continuar con el bloque CATCH, en donde se colocan las instrucciones que deseamos ejecutar en el caso de lanzamiento del error. Es importante conocer que, al lanzarse una excepción, las sentencias colocadas dentro del TRI, inmediatamente pierden vigencia. Es decir, es como si nunca se hubieran ejecutado, y el control del programa se transfiere al bloque CATCH, que atrapó el error. Opcionalmente usted puede atrapar dentro de un mismo catch muchos tipos de errores o excepciones con la siguiente sintaxis. Catch, paréntesis, tipo de excepción 1, tipo de excepción 2, tipo de excepción n y finalmente el parámetro dentro del cual se captura el error. Y cerramos paréntesis. En el siguiente fragmento de código, Podemos apreciar la sintaxis general para manejar excepciones. Así tenemos. En el bloque de código 1, colocamos todas las sentencias que podrían generar o lanzar una excepción. Entre algunas de ellas tenemos: Arithmetic Exception, Input nullPointerException, Exception, Array Index Out of Bounds Exception, Null Pointer Exception, entre muchos más. En el bloque de código 2, colocamos las sentencias que gestionen el error lanzado en el caso de que ocurra. Es decir, aquí, Atrapamos la excepción y la gestionamos para hacer que el programa no termine repentinamente. Y finalmente, en el bloque de código 3, que es opcional, se colocan las sentencias que liberen los recursos creados en el try o en el catch. Este bloque 3 es totalmente opcional, pero si se lo codifica, siempre se ejecuta, se lance o no una excepción. La presente jerarquía de clases ilustra algunos de los errores o excepciones contenidas dentro de cada una de las superclases. Esta jerarquía es solo una muestra, ya que todos los tipos de excepciones que se pueden lanzar y capturar son muchísimos más. Si usted los desea revisar, puede ingresar al API de Java, en donde todos ellos están bien documentados. Si se escribe un bloque catch para atrapar el objeto de excepción de un tipo de la superclase, también pueden atrapar a todos los objetos de las subclases de los niveles inferiores. Por ejemplo, si dentro de un catch atrapamos una excepción RuntimeException, las excepciones ClassCastException, exception, y todas sus hijas serán atrapadas. Y finalmente Aprovechemos esta ilustración de jerarquía de excepciones para indicar que Java permite crear nuestros propios tipos de excepciones, heredando de una superclase hacia nuestras nuevas clases de excepciones. Ahora continuemos clasificando todas las excepciones en dos tipos, las verificadas y las no verificadas. Las excepciones no verificadas son Runtime Exception y todas sus clases hijas, y se llaman... No verificadas porque el compilador de Java no verifica el código para determinar si una excepción no verificada se atrapa o se declara. Finalmente, las excepciones verificadas son todos los tipos de excepciones que heredan de la clase exception, pero no de runtime exception, y se llaman verificadas precisamente porque el compilador de Java verifica el código para determinar si una excepción verificada se atrapa o declara. Estas dos instrucciones, throws y throw, alertan que un método invocado podría lanzar una excepción y throw lanza explícitamente una excepción. El uso de estas dos instrucciones, throws y throw, las ilustra el siguiente flujo de código. En el bloque de código número 3, se puede apreciar que dentro del método, probando throw throws, con throw, se lanza explícitamente, la excepción, y exception. Y en el bloque de código número 1, se puede apreciar que el método main, está etiquetado como posible generador de la excepción y exception por la sentencia, throws. Esto, por el hecho que, dentro de su flujo, se invoca el método, probando throw throws, que es en donde, Efectivamente se lanza la excepción y o excepción de forma explícita. Algo importante, un método se puede etiquetar como posible generador de excepciones con la instrucción trows, sea que su cuerpo lance una excepción explícitamente con el uso de trow o implícitamente sin el uso de trow. Y como se mencionó anteriormente, para declarar nuevos tipos de excepciones, basta con heredar de una excepción existente implementar el código que se crea necesario. Miremos un ejemplo al respecto. Detalle de la creación de nuestro nuevo tipo de excepción. Las clases padres son exception y arithmetic exception. Las clases hijas son mi excepción propia A y mi excepción propia B. Finalmente, mi excepción propia A es una excepción verificada y mi excepción propia B es una excepción no verificada. En la codificación, la clase hija, mi excepción propia, A, posee un constructor con el cual se parametriza con, tis, el mensaje que se debe mostrar cuando esta excepción se invoque. Y adicional, se sobrecarga su constructor para inicializar personalizadamente el mensaje deseado cuando se invoque esta misma excepción. para probar la funcionalidad de nuestra excepción propia anterior la clase probando excepción propia solicita dos números por teclado y antes de dividirlos verifica si el denominador no es cero ya que no existe la división de un número entre cero en el caso de que nuestro denominador es cero lanzamos e invocamos explícitamente nuestra excepción propia llamada mi excepción propia a con el uso de la sentencia throw los resultados de esta prueba podemos verlos en la consola de ejecución. Hasta aquí llegamos con esta entrega. Le espero en el siguiente video en el que estudiaremos archivos, flujos y serialización de objetos.